Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos y nosotros por acá, activando obviamente nuestro micrófono también, así que estamos ya más o menos ya preparados para comenzar acá en vivo, ¿no? Y como dicen aquí, ad libitum, nuestra charlita con ustedes acá en nuestro segmento La Última Frontera, como todos los lunes, tu amigo Andrew Álvarez compartiendo aquí desde Vaca Brava, desde la cava de Vaca Brava, en The Yard, en Caguas. La Última Frontera es otro tipo de discusión, otro tipo de tema. Como siempre mencionamos, nos salimos de la rutina de los asuntos que regularmente yo discuto. En la otra realidad, y pensando en voz alta, pues acá tenemos también otro asunto que nos pone a pensar más allá de lo aparente. Gracias a todos siempre por estar con nosotros. Antes de entrar en materia, en las muchísimas cosas que quiero hablar hoy, en el tema en que vamos a concentrar, obviamente de eventos o fenómenos extremos aquí en la isla de Puerto Rico, agradecerle a las cientos y cientos de personas que estuvieron con nosotros en Café Sí o Sí este pasado sábado 18 de mayo. Bueno, casa llena, gracias por el apoyo a todos los que allá compartieron con nosotros esta dinámica interesante de investigar y estudiar, ¿no?, los ángulos secretos de la historia de Puerto Rico y de lo que se hace en la actualidad en Puerto Rico, ¿no?, de los proyectos que se corren en la isla y que pues no se presentan ni en la prensa ni se discuten en los medios porque es parte, ¿no?, de lo que se cataloga como seguridad nacional o dentro de la esfera de la vigilancia electrónica y el espionaje acá en el hemisferio nuestro, en América, Caribe y toda la región. Así que gracias a todos ustedes. Ya estaremos más adelante presentando la segunda parte de esto en Isabela y acá en el área metropolitana en San Juan. E iremos con la primera parte de esta presentación interesante de Puerto Rico, Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios, a la ciudad de Ponce durante el mes de junio. Y recuerde que en septiembre viene Top Secret parte 2. Dicho todo eso y agradeciéndoles siempre a ustedes, ¿no?, la bondad que tienen con nosotros, sus atenciones y sobre todo que compartan nuestras convocatorias, sean aquí a base de la invitación que hacemos a las presentaciones públicas, como las transmisiones que hacemos aquí a través de las redes sociales. Pues bueno, el tema de hoy es bien interesante. Acá en La Última Frontera vamos a hablar un poco sobre los contactos extraterrestres, es la forma en que se la ha llamado por décadas, y no voy a hablar ahora de los ovninautas, me explico, ¿no?, de las entidades que bajan en esas naves. No voy a hablar ni de alienígenas, ni extraterrestres per se, ni nada de eso. No vamos a hablar de esos no supuestos tripulantes, de estos vehículos interespaciales, interdimensionales o como le queramos decir. La realidad es que la gente habla mucho sobre el asunto, pero no hay mucha información real y verídica que pueda describir lo que es este fenómeno y su relación, ¿no?, con el ser humano en todas sus dimensiones. Y me explico, ¿no? Muchas veces pues creemos, ¿no?, en las nociones populares, ¿no?, desde las teorías que han surgido a través de años, desde el pasado siglo hasta la actualidad, desde la década de los años 40 hasta el siglo XXI, y lógicamente también, ¿no?, todas las historias que se han ido acumulando, ¿no?, creando una nueva mitología sobre el aspecto de la relación extraterrestre o incluso ultraterrestre con la civilización humana. ¿Sí? Hay muchos aspectos de esto que podrían ser mitos, hay otros aspectos que se fundamentan en una experiencia particular que es sumamente subjetiva. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no hay la evidencia que pueda, ¿no?, utilizarse en el testimonio, en la presentación de un caso de encuentro cercano al tercer tipo o encuentro cercano al cuarto tipo. Hago esta salvedad al comenzar para que no haya una generalidad, ¿no?, de todo esto, de que no vayamos a creer definitivamente que muchos de estos mitos urbanos que han surgido en la actualidad y estos mitos que corren a través de la internet o inclusive de las leyendas rurales que podamos tener, pues vayamos a confundirlo con algo que es un hecho verídico. Y me explico aún más. No voy a hablar aquí y no vengo aquí a negar el fenómeno ovni porque me consta que el fenómeno ovni es real. Digo esto al saque para que todo el mundo entienda que personalmente hemos tenido esta experiencia y que no en una ocasión, sino en decenas de ocasiones a través de más de 50 años de investigación. Hemos estado relacionados con personas que han investigado todo tipo de asuntos ligados obviamente con la cuestión de los contactos y la cuestión de los avistamientos. Intercambiado información con investigadores de primer nivel y hemos estudiado no solamente casos aquí insulares, ¿no?, en la isla de Puerto Rico, sino fuera de la isla de Puerto Rico, en nuestro continente, en América y lógicamente fuera de América. Dicho eso, para la entrada,
Nosotros no vivimos de la ufología, de la omnología, no sacamos provecho alguno de este tipo de tema. Lo hemos hecho siempre como un interés real por, obviamente, las experiencias que en nuestra infancia tuvimos con este tipo de avistamiento. Por ende, a través de todos estos años, hemos utilizado, ¿no?, los diferentes mecanismos que hemos tenido para poder seguir investigando y tratar de comprender o entender de alguna forma o manera qué realmente es el fenómeno OVNI y el porqué del porqué su relación con la psique humana, ¿no?, con los seres humanos, y que en ocasiones, pues definitivamente, determina incluso la vida y el estilo de vida de algunas personas. Es decir, hay gente que se cambia, ¿no?, hay gente que se transforma, hay gente que modifica su conducta luego de haber tenido una experiencia cercana con este tipo, de fenómeno, energía, fuerza, conciencia, forma de vida alienígena, extraña, lo que sea, porque la realidad es que nadie sabe con certeza. Por más libros que usted pueda ver por ahí, revistas que usted pueda leer, susodichos investigadores o pseudoinvestigadores, o el que diga o plantea que ha tenido una experiencia en carne propia, nadie realmente sabe a conciencia y nadie tiene la suficiente información para poder determinar qué es realmente el fenómeno OVNI. Vamos a partir con eso como fundamento, porque nadie realmente puede hablarle a usted categóricamente esto, es o no es. Yo no puedo decir lo que no es el fenómeno OVNI, tampoco puedo decir lo que es. Definitivamente estamos ante un enigma que no ha tenido contestación desde los primeros avistamientos registrados en el mundo occidental, para no irnos a la historia, ¿no?, y para no buscar en la prehistoria la interpretación de cosas que han quedado ahí grabadas en la crónica de los antepasados, o definitivamente incluso en las pinturas rupestres que podamos encontrar en cuevas y cavernas, porque ya eso sería la interpretación de quienes observan o de los que intentan estudiar este tipo de, digamos nosotros, de informaciones que han quedado ni siquiera escritas en el caso de las pinturas rupestres, o en el caso también de otro tipo de glifos o petroglifos que no tienen definición o que no se han podido interpretar. Eso se lo dejamos a los paleontólogos, y los paleontólogos incluso no lo han podido descifrar. Por ende, gente que no tiene ni siquiera preparación en el campo de la arqueología, la paleontología o en la historia, quiere determinar lo que muchas de estas cosas significan sin entender siquiera, ¿no?, cuál es la fórmula, la manera o el método de investigación. Dicho eso, para sacar el pasado ese nuestro misterioso, de que tampoco descarto que haya ocurrido algo en el pasado, simplemente trato de ser lo más objetivo posible dentro de mi subjetividad. Y esto es lo que es importante ser, ¿no? Hay que ser honesto en este tipo de presentaciones. Hoy vamos a hablar un poco de esos encuentros cercanos en Puerto Rico. No voy a hablar, como he dicho al principio, de los ovninautas o de los tripulantes de estos objetos, si es que son naves realmente, si es que son máquinas o son otra cosa. Nuevamente, vuelvo a señalar, nadie sabe con certeza. Ni siquiera los gobiernos expresan suficiente información, y como hemos visto, el gobierno de Estados Unidos, luego de que dio alegado y supuestamente un paso adelante para desclasificar no solamente el libro azul, que hace años se desclasificó, sino otros documentos o incluso las vistas que se dieron en el Congreso de los Estados Unidos y la investigación que también se llevó a cabo en el Senado, aparte del Congreso, una comisión en el Senado, y la NASA también con su grupo de científicos, aún con todo y eso, y lo que la inteligencia naval ha traído sobre el tapete en la discusión, ninguno de ellos admite, obviamente, la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Partiendo de eso, que no hay una admisión de parte del gobierno de los Estados Unidos, ni de sus Fuerzas Armadas, ni de sus grupos o agencias de inteligencia, seguimos nuevamente en el mismo marasmo de siempre. Me explico. Continuamos como estábamos en los años 60 y 70, sin tener obviamente la confirmación de los gobiernos, siempre la sospecha de que tal vez, a lo mejor, quién sabe, siempre el rumor, que es lo que ha habido, mi amigo, y es lo que usted escucha y cree que es verdad, el rumor del rumor, siempre obviamente las anécdotas, cuestiones que se sacan, ¿no?, de la historia de alguien, de fulano, mengano, que le contó al otro, que aquel conoció a un militar que había conocido a otro, que había visto a alguien, que le contó a ese militar, que le contó a este otro, y este otro es el que viene a declarar. Así que con ese tipo de cadena de evidencia no se puede llegar a ningún lado. Aclarado eso, vamos ahora directamente al grano de lo que este señor que está a cabo, que queda de mí, como digo yo muchas veces, investigó junto con otros estudiosos de la materia sobre los encuentros cercanos en Puerto Rico. Vamos a hacer acá, en este segmento, ¿no?, un breve compendio de algunas de las informaciones que fueron determinantes en el cambio y transición que se dio en Puerto Rico en lo que se llama la percepción del fenómeno. Y me explico para que nos entendamos bien.
Antes de la década de los 70, prácticamente no se hablaba en Puerto Rico, no se hablaba ni de objetos voladores no identificados, ni de platillos voladores, ni de encuentros cercanos, porque el término no existía todavía, ni de seres de otros mundos, nada de eso. En Puerto Rico había muchas experiencias, pero la mayor parte de esas experiencias eran metapsíquicas o eran inclusive parapsicológicas. Eran experiencias que se relacionaban, por ejemplo, con sesiones espíritas. Es decir, con el espiritismo cartesiano, que ya venía de herencias del siglo XIX acá en Puerto Rico y tenía una gran, ¿cómo diríamos nosotros? Tenía una gran influencia en el pensamiento místico y espiritualista en Puerto Rico. Teníamos aquí definitivamente también una tradición religiosa dentro del catolicismo, y ahí teníamos también una serie de experiencias que se dieron en Puerto Rico con las apariciones marianas, como en Sabana Grande, que es obviamente la principal. Digamos nosotros, una de las principales apariciones, entre comillas, de la Virgen aquí en Puerto Rico, según los testigos, según obviamente las personas que llevaron a cabo, tuvieron a cabo, ¿no?, este tipo de experiencias. Luego tuvimos Montaña Santa, donde se alega que allí la Virgen inclusive vivió por una temporada, ¿no?, por un tiempo, a principios del siglo XX. O sea, todas estas son historias que han quedado ahí entre la leyenda, el mito y el tal vez, quién sabe. Esa era la influencia que había en Puerto Rico dentro del campo místico, dentro de las cosas que podrían ser trascendentes. Una Virgen que había alegadamente vivido a principios de siglo, o se había materializado y había estado con las personas, con los íbaros del campo allá en el área de Montaña Santa, por eso se le llama así, o la aparición que hubo en Sabana Grande por los niños que habían visto una Virgen aparecer. Eran cuestiones que estaban relacionadas con la religión per se, no con cuestiones del espacio ulterior. Claro que en Puerto Rico ya había, la gente leía novelas de ciencia ficción, claro que en Puerto Rico venían películas en el cine y películas en la televisión de invasiones del planeta Marte y de tantos otros temas que se traían, porque era parte, ¿no?, de lo que se veía en la programación en Puerto Rico de televisión y de cine. Pero no existía en Puerto Rico casos que se conociesen públicamente. Probablemente de los primeros casos que se trataron aquí se dio en el pueblo de Lajas, para allá para el año 1967. Y fue un señor que vivía en lo que hoy es parte del pueblo, pero aquel entonces el pueblo era más pequeño, el pueblo de Lajas, y era parte, ¿no?, de los barrios, de las partes rurales de Lajas. Este señor que salió, su caso salió a repercutir en el 1967 a través de la televisión, en un episodio que estaban dando las noticias, donde había un periodista cubano aquí en Puerto Rico llamado Evelio Otero. Este es Evelio Otero, trae esta noticia, y un señor llamado Alfonso. Y este señor vivía en el pueblo de Lajas, y según daba la nota de noticias, que yo recuerdo personalmente porque yo estaba con mi papá y mi mamá viendo las noticias, el día en que dio esa noticia Evelio Otero, y yo ese día que era un niño, pues me impresionó lo que contó, relató el corte de noticias que daba Evelio Otero, que ya falleció también, en paz descanse, este periodista cubano que estuvo aquí en Puerto Rico como ancla de noticias. Y aquí lo importante es lo siguiente. Él relata en aquel momento, y lo que yo recuerdo de aquel momento, era que un señor decía que un objeto extraño, una nave, había descendido en el monte donde él vivía, ¿no?, en la finca y en la colina donde él vivía, y que se había descendido hasta la parte más baja de la colina, ¿no?, a la bajura. Y que en aquel lugar él tenía un perro guardián, un perro policía, como él decía, un German Shepherd, y que el perro empezó a ladrar y el perro pues se zafó y corrió hacia donde aquello había descendido, que luego de que estuviese unos minutos en silencio sin el perro ladrar, oye el chillido del perro, y ese objeto, lo que haya sido, nuevamente comienza a elevarse emitiendo una luz, él se refugia en la casa y el objeto desaparece. Al amanecer, a él le da por buscar su perro, que no había regresado, y encuentra al perro allí en el pastizal, obviamente en esa barranca. Al recoger el perro a la barranca, se da cuenta que el perro había perdido los dos ojos y que el perro estaba como chamusqueado y estaba herido. Lleva el perro hacia la parte superior de la casa y allí el perro fallece. Obviamente estaba agonizando. Él entierra al perro, pero que cuando baja abajo nuevamente para revisar la zona donde había muerto su perro y aquella cosa que él vio en la noche que no podía describir, y vuelvo a repetir, era un hombre de campo, analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, ¿ok? Ni veía televisión, nada de esto. Era una persona de campo de aquella época, en el año 1967. Así que no tenía información alguna sobre el fenómeno OVNI que se pudiera dar en los Estados Unidos, con los Flying Saucers en Estados Unidos. Menos, no hablaba inglés, no entendía inglés, así que no tenía ninguna referencia
que pudiese relacionarlo, ¿no?, con alguna fantasía relacionada, ¿no?, una fantasía mental relacionada obviamente con platillos voladores y películas de ciencia ficción o novelas o cómics o lo que fuera. El hombre obviamente era lo que nosotros llamamos un testigo natural. Y el testigo natural es aquel que no tiene ningún tipo de intromisión de información exterior que pueda determinar qué es lo que está viendo, por qué ve o que interprete lo que supuestamente alegadamente vio. ¿Qué pasa? Este señor cuenta también, según da Evelio Otero, que él tomó la ropa cuando él bajó, perdón, vamos a ponerlo en secuencia, cuando él bajó, se encontró que había un lugar abajo en donde estaban todos los árboles, ¿no? Estaban rotos, hundidos, partidos. Cuando él pisa el suelo, había como si fuera un aceite, y ese aceite le salpica por el pantalón, ¿no?, y como una ceniza, aparentemente del calor que emitía el objeto o lo que haya sido, en la área, ¿no?, de los árboles y el pasto y todo aquello. Él sube, cuando sube hacia su casa, de la colina, se quita la ropa, porque aquello se había manchado, se lava con agua, jabón, pone en una bolsa la ropa, la guarda aparte para lavarla después, y pasa como 2 semanas. A las 2 semanas de todo el incidente, él va hasta el cuartel de policía y hacia la estación de bomberos, y allí cuenta lo que le ha pasado. Es precisamente la estación de policía que sale la noticia o la información que luego recoge el noticiero del Canal 2, y el noticiero del Canal 2, donde estaba Evelio Otero, transmite obviamente esto como una noticia sin haber confirmado todo. De hecho, envían luego un fotoperiodista para que fuera a cubrir aquel lugar, y la cosa interesante que se descubre es la siguiente: cuando él empieza a llevar, ¿no?, al periodista, que vea lo que hay, tomen fotos, si se puede tomar algún video o lo que fuese, si ameritaba hacerlo, los lleva obviamente a la barranca, ahí están los árboles todavía hundidos, ve la hierba quemada, enseña dónde enterró al perro, la tumba de su perro, le preguntan qué más, por la ropa, él dice, la ropa la tengo aquí en una bolsa, cuando abre la bolsa lo que queda de ropa es ceniza. La ropa se había desintegrado. Así que este señor lo mejor que hizo fue quitarse esa ropa contaminada en aquel momento, sin ningún tipo de conocimiento científico, porque era una persona obviamente de campo, era una persona sin formación educativa alguna, y bañarse. Así que hizo algo correcto, si no, quién sabe cuáles hubiesen sido sus consecuencias. Eso fue en 1967. En aquel entonces es la primera noción que tenemos aquí pública de eso. Claro, había habido una publicación sobre estos objetos en Puerto Rico que había salido en la revista American Scientific. En American Scientific había surgido un caso a finales del siglo XIX de un avistamiento que se había hecho en el área de Humacao, al este de Puerto Rico. Pero esa es la única referencia. Hay quien podría llegar inclusive a las bitácoras de Colón y las cartas de Cristóbal Colón, de las cosas que vio en el Atlántico, en el Caribe y las luces, pero no hay una relación directa con Puerto Rico. Por ende, pues no traigo, ¿no?, lo que Colón haya visto en aquel momento. Ahora bien, doy todo este trasfondo porque hay que ver ahora en qué momento histórico se dan estos supuestos encuentros en Puerto Rico, esos contactos telepáticos que las personas dicen aquel entonces haber experimentado. Yo conocí prácticamente a todos los que eran contactistas en aquel entonces, es decir, a los contactados. Conocí a las personas que hablaban sobre ese asunto específicamente para la década de los 70. Recuerde que en 1972 a 73 cambió el paradigma en Puerto Rico sobre estos fenómenos. Es decir, se dio una gran oleada. Una oleada que prácticamente vio casi toda la población de Puerto Rico, específicamente en la zona central de Puerto Rico, en la región de Adjunta, pero que a la larga, en toda la isla, por 100 por 35, todo el mundo vio los fenómenos que se daban en el cielo, las luces y las evoluciones de todas estas cosas. Incluso, para aquel año sale una fotografía en el periódico El Nuevo Día, allá tomada en Mayagüez, de uno de estos supuestos objetos. Y eso pues obviamente llamó a la opinión pública. Había una revista llamada Avance en aquel entonces, cuando yo era muchacho también, que yo era adolescente. Y en esa revista Avance, para allá, para el 72-73, salió un artículo sobre los ovnis en Puerto Rico. Primera vez que una revista le dedicaba, ¿no?, una portada aquí en Puerto Rico y una investigación más o menos somera, ¿no?, de lo que estaba pasando en aquel momento. Y todo el mundo, yo recuerdo muy bien cuando un muchacho corría para Juntas, porque allí es donde supuestamente se estaban dando estas manifestaciones en ese momento, en el año 72-73. Pero hay que señalar, el paradigma de la gente cambió. Cosas que aquí no se hablaban se comenzaron a hablar. Lógicamente hubo un reajuste en la sociedad puertorriqueña y se le abrió un espacio a este tipo de discusión que antes no existía, debido por un lado, ¿no?, a la religiosidad que había en Puerto Rico, la cuestión del catolicismo y luego la llegada que había habido del protestante, de los
protestante, un poco de agua para salir antes de que la garganta se seque la boca, de los movimientos protestantes en Puerto Rico, que también obviamente pues estos temas eran tabú, no se trataba en la iglesia protestante y tampoco en la católica, así que el que hablar de esto se condenaba, y en un país con unas raíces cristianas como estas, tan conservadoras como era la iglesia católica, y luego con la llegada de los estadounidenses en 1898 y las iglesias protestantes, pues obviamente se cerró todavía más cualquier tipo de discusión que podría haber sobre estos asuntos. Pero bueno, dicho eso, hay que recordar algo. También en la década de los 60 se dio un avistamiento grande, a mediados de los 60, en el área sur de Puerto Rico. Muchísima gente lo vio, mi abuelo lo vieron, mis tíos lo vieron, mis primos lo vieron en Ponce, pasó por arriba del aeropuerto Mercedita, pasó por toda esa zona sur y duró varias horas. Inclusive está la noción del coronel Fred Brown, que era un piloto estadounidense de la Guardia Nacional Aérea, que trató de interceptar ese objeto, pero no pudo llegar hasta la altitud o la altura en que estaba. Incluso era vecino de mi tío, de Néstor Chardón de Neco, mi tío, que vivían en la Rambla, vivían en la misma calle, a dos casas uno del otro. Y me cuenta mi tío, el tío Neco, de que Fred nunca, nunca habló de ese asunto con nadie. No hablaba con nadie. Luego de que dio su reporte inicial del avistamiento y la fotografía y los fílmicos que se tomaron de aquel objeto, nunca más habló de eso. Aparentemente, pues, parece que se le hizo firmar, ¿no? O se le exigió que cumpliera, ¿no?, con las órdenes de no divulgar información clasificada por las Fuerzas Armadas. Así que Fred Brown, pues, nunca habló de eso. No le dio entrevistas a nadie. A nadie, ni le escribió a nadie sobre esto. Solo existe el reporte inicial, pero de su boca de comer nunca habló a nadie, obviamente, pues, obedeciendo las restricciones que se le dieron, ¿no?, las órdenes militares. Así que también hay que señalar, ¿no?, que inclusive en este avistamiento que se dio en Ponce ha habido varias posibilidades o varias explicaciones que han dado inclusive las Fuerzas Armadas y algunos de los investigadores. Han hablado, por ejemplo, del proyecto Mogul, que pudo haber sido uno de estos grandísimos, gigantescos globos que tiraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando monitoreaban las pruebas nucleares que estaban haciendo los soviéticos en aquel entonces, incluso los chinos, y estos globos cruzaban por todo el continente, tal como los globos chinos. ¿Se acuerda el globo chino que derribaron Estados Unidos? ¿Verdad que sí? Pues bien, de esa misma manera, hay globos que corren por todo el planeta, lo sabía, por todo el planeta, y a cierta altitud y con la luz de fondo de alguna forma o reflejando la luz, usted cree que es otra cosa. ¿No se acuerda usted aquí en Puerto Rico hace 2 o 3 años atrás el proyecto LUMS? Ah, de Google, Loom, ¿se acuerda? Que tiraban que globos nuevamente desde lo que era Roosevelt Road, desde Ceiba. Tiraban los globos y suspendían 4, 5, 6 brillantes por el día, y la gente creía que eran objetos voladores identificados o creían que eran naves de otro planeta. Y eran los globos del proyecto LUMS. ¿Para qué? Para la Internet. Y que Puerto Rico se usó como parte, ¿no?, del desarrollo del Internet que se transmite a través de estos globos a nivel inalámbrico. Pero bueno, doy detalles para que usted vea que obviamente hay varios proyectos. Ese proyecto Mogul es una de las cosas que se señalan aquí, entre otros más. De hecho, hay otro proyecto más que también se incluyó aquí, donde usaba otro globo que se dio como posible explicación. A la larga nadie supo. La realidad es que decían que aquello tenía que millas, aquel triángulo volador. Pero un objeto con estas dimensiones definitivamente rompe la física conocida que podríamos nosotros manejar. Y sobre todo habría habido alguna reacción militar más que enviar inclusive solamente un avión de la Guardia Nacional, porque aquí en Puerto Rico en ese entonces, dígame si es o no es así, estaba, ¿qué? Estaba Reagan y estaba Roosevelt Road. Desde Roosevelt Road, perdóname, desde Roosevelt Road se tiraban los globos LUMS. No sé si dije Reagan sin querer, pero bueno, era desde allá, desde Roosevelt Road. Pero estaba Reagan en esa década, los 60, activa con los aviones interceptores o los B-52, y estaba Roosevelt Road también, ¿con qué? Con aviones de la Marina. O sea que teníamos dos bases grandes, una estación naval y una base de la Fuerza Aérea con armas nucleares. Obviamente, si hubiese sido una amenaza de ese tamaño, hubieran salido escuadrones a ver qué es eso. O incluso en ese tiempo en Puerto Rico teníamos también baterías antiaéreas y misiles antiaéreos. Lo sabía. Vamos a ponernos al día. Alguien hubiera disparado si es que se hubiese sido amenaza para las instalaciones militares, ya que eso pasó por arriba de Fort Allen, por un lado en Guayanilla, y por arriba de Camp Santiago. Instalaciones militares, entre otras. Así que son detalles que hay que armar el rompecabezas, no meramente citar que tal vez, a lo mejor, quién sabe, pudo haber sido tal cosa. Hay que ver en qué zona. Pero esto también nos lleva a la década de los años 50, donde ya hubo reportes precisamente de que reportes de estos objetos que se habían dado en la zona de Aguadilla, ¿no? En la zona de Reagan. En la zona de Reagan y Aguadilla se habían dado una serie, ¿no?,
de avistamiento por el radar, localización de radar y obviamente por vigías. Tanto vigías que podrían estar en patrullas navales en la zona de desecheo, como en la zona obviamente de Monito o de Moni Monito, como lógicamente aviones patrullas. Todo esto está en documentos y en más de una ocasión se dio esto en la década 50 también allá, pero esto se clasificó. Parte de este material incluso aparece en el libro azul, en el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea. Así que son cositas que han pasado en Puerto Rico trasfondo. Bueno, yendo directamente al grano para no quedarme con algunos incidentes que se dieron a través del tiempo acá en Puerto Rico con avistamientos, no meramente de una persona o de dos, sino inclusive de las Fuerzas Armadas y también de miles y miles de testigos en la oleada del 72-73, del que yo también fui testigo, como tantos otros. Muchos pues se han quedado siempre con el interrogante de qué fue lo que pasó aquí. Aparte de que este fenómeno pues puede ser usado de muchas maneras, inclusive para manipular la población dentro de la guerra psicológica por ciertas agencias en particular, entre ellas la CIA, o puede ser obviamente el mismo fenómeno manipular a las personas. Y aquí vamos al detalle. Yo recuerdo que el primer contacto que yo conocí en Puerto Rico, que decía sobre haber hablado con seres de otro planeta, lo conocí en a finales de la década de los 60, como en el 69, antes que se dieran los avistamientos aquí en Puerto Rico y se diera la oleada de Adjunta. Y fue obviamente Josephine Rossi. ¿Quién era Josephine Rossi? Bueno, le llamaban la Reverenda Rossi. Era una mediunidad, una medium. Que llegó de Estados Unidos y vivía aquí en Puerto Rico de la década de los 50 y que había fundado un centro, un sitio que se llama City of Light, ¿no? City of Light, la ciudad de luz. Más agua, que ya estamos secos. Con el tiempo se nos va la buena pronunciación. City of Light. Ese lugar allá era un sitio de retiro. Ellos practicaban una filosofía llamada I am, yo soy. Ella le contaba, me acuerdo yo, a mi mamá, porque ella era amiga de mi abuelo, de Julio Chardón, que le gustaba todas estas cuestiones místicas, igual que a mi mamá. Mi mamá había ido allá, obviamente, primeramente porque era humanista, era profesora universitaria y le gustaba estos temas metafísicos, etc. Y de su papá, pues recuerda a Josephine como tal, ¿no? A Josephine Rossi, como una persona con unos dones psíquicos increíbles, hacía sanaciones, hacía muchísimas cosas esta señora, esta estadounidense. Cuando estábamos allí, recuerdo que ella le hablaba y le contaba, yo era un niño todavía, tendría, qué sé yo, 11, 12 años, yo recordaba como le relataba a ella, a mi madre y a la gente que estaba allí, los contactos que ella tenía con unos seres que venían de otro sistema solar. Ella los describió a diferentes lugares y decía que venían de diferentes sitios y que ella se comunicaba con tres de estos seres diferentes y que telepáticamente le hablaban allí en San Sebastián del Pepino, en el pueblo de San Sebastián, en las afueras donde estaba este lugar de retiro espiritual, meditación y tantas cosas más. Y ella pues decía que se canalizaba, que dibujaba algunas de estas entidades, que había fotografiado algunas de estas entidades, de hecho allí habían fotos supuestamente de espíritus, fantasmas, pero también de estas entidades energéticas que alegadamente se contactaban con Josephine Rossi. Estamos hablando nuevamente, sus experiencias eran en la década de los 60. Yo me entero de esto ya a finales, 69, a finales de esta experiencia por visita que hace mi señora madre. Y fue la primera vez que yo escuché a alguien hablar en Puerto Rico de que se había contactado telepáticamente o recibía información de estos seres, que era un channel, no un canal, canalizaba estas cosas. Luego de eso, tuve la oportunidad de conocer a un señor llamado Carlos Ochoa, allá en los años 70, por allá por el 74, don Carlos Ochoa, un gran ser humano, que él decía también comunicarse telepáticamente con estas entidades. Carlos Ochoa vivía en el área de Santurce y era parte de una familia que se dedicaba a hacer grabaciones de discos, anuncios y todo esto, que era Ochoa Records, hacían discos, hacían muchísimas cosas. Y Carlos Ochoa se dedicaba a su vida, había dejado eso, se había dedicado a estudiar las experiencias de George Adamski en Estados Unidos y a sus propias experiencias, las que él tenía. Inclusive sale en un documental de este señor Marquina, que se hace para allá por 74-75, de OVNIs sobre Puerto Rico, o los platillos voladores sobre Puerto Rico, creo que se llamaba. Yo tengo una copia todavía en casa y ahí sale la entrevista de Carlos Ochoa también. En ese tiempo Carlos Ochoa también surge Orlando Rimax, que es un gran amigo nuestro. Orlando Rimax, allá en el año 73, se fue como muchísima otra gente adjuntas y él nos cuenta que él tuvo una experiencia allí también con estas inteligencias y que le hablaron y que obviamente eso cambió su vida. Y a mí me consta que la vida de Orlando Rimax se transformó
de cuando él era un DJ de radio, era un locutor de cabina en el Canal 4 y trabajaba, ¿no?, en diferentes shows que daba alrededor de la isla como animador. Él cambió su vida y la dedicó a esta cuestión de los extraterrestres y la filosofía extraterrestre. Cambió su vida después de ese encuentro cercano que tuvo en Adjunta en 1973. Pero que no fue el único. Allí en Adjunta, años después, yo conozco para allá, como para el año más o menos 77, conozco a una joven llamada Katy o Gladys Maldonado, le decían Katy, Gladys Maldonado. Esta muchacha, Katy, hablaba con un ceceo como español, como mucha gente en el todavía, yo recuerdo, había mucha gente en diferentes regiones de Puerto Rico que tenía el ceceo como los españoles todavía, en regiones de Puerto Rico, donde lo que uno ve en nuestros jíbaros, típicamente hablando, ¿no? La realidad es que Katy decía que ella venía de otro planeta y que ella era la princesa Galas Ashiga, ¿ok? Y Katy era, según ella, una princesa de otro mundo, claro. Eso coincidió, allá para el 77, con la película Star Wars, así que no sabemos si esto influyó en su percepción o en su fantasía o en lo que haya sido. Pero ella era supuestamente un extraterrestre aquí, en cuerpo humano, y que no podía relacionarse con hombres de este planeta porque perdía sus facultades psíquicas. Esa fue de las primeras que se llamaron extraterrestres en Puerto Rico. No solo contacto extraterrestre, pero no era la única. Años antes de Katy, para allá, para 1974, conocimos a otra, a Minerva Cruz, era estudiante de mi señora madre en la universidad, y ella decía que era otro planeta, y que ella se comunicaba con otros seres, y que estaba en una misión especial en la Tierra. Eso fue en el 74, claro, luego de los avistamientos y ese cambio de paradigma que expliqué de la mentalidad en Puerto Rico sobre estos fenómenos, donde antes no se hablaba y donde ahora era voz popular y todo el mundo. Esta muchacha pues ya murió hace años también, hace ya como 7, 8 años ya, una señora ya mayor, y por toda su vida estuvo siempre indicando que era real, que ella no era de este mundo, que sus experiencias eran reales, y eso pues se quedó siempre ahí, en ese interrogante de cuán real fue o si era una persona psicológicamente, ¿no?, afectada, con complejo mesiánico, con algún tipo de psicosis o lo que fuese. Eso siempre se quedó ahí en interrogante. Pero yo recuerdo ese caso y también recuerdo que en ocasiones que se le intentó grabar su relato, la grabadora meramente se quedaba en blanco, no grababa nada. White noise era lo único que aparecía. Y eso siempre me estuvo curioso. Y nuevamente, en aquel entonces yo era muy joven. Yo acompañaba a mi señora madre, la doctora María Sangre Chardón, a mi querido amigo, el agrónomo Noel Rigao, entre otros más. En aquel entonces también estaba el ingeniero Sebastián Robiú, que actualmente es antropólogo, es el doctor Sebastián Robiú. Ha escrito varios libros sobre las culturas del Caribe, los taínos, los Caribe y tantos otros pueblos de esta región, y las nuevas definiciones que hay sobre estas etnias de la antigüedad. Bueno, dicho eso, obviamente aquí hubo mucha gente más, William Santana, arquitecto, y muchos otros que investigaron este fenómeno. Había una organización llamada CEOVNI, y muchos otros de los que de allí surgieron, pues venían precisamente con este tipo de experiencias. Aparte de esto, y de la experiencia que tuvo Gladys o Katy Maldonado, y que tuvo obviamente esta muchacha Minerva, hubo otros más. Yo recuerdo que para aquel entonces surgió también otro caballero llamado Edison Weiss, en el área de Lajas, que en 1975 había tenido también un encuentro con un objeto, se apareció, un caso muy parecido al de Billy Mayer, pero en el caso de Billy Mayer se lo secuestraron y se lo llevaron. Alegadamente, en el caso de Edison, el objeto bajó allí en Playa Santa, en Guánica, y disparó un rayo como azul que le impactó, lo paralizó, y alegadamente desde ese día él tuvo una transformación en sus engramas cerebrales, y alegadamente hablaba con estos seres, se comunicaba, él escribía, ¿no?, una serie de cosas crípticas, ¿no?, unos símbolos extraños que yo todavía guardo en libretas que él mismo escribió de su puño y letra, y tuvo una transformación de personalidad. En la actualidad, yo recuerdo que había dicho en un tiempo, él decía que era un contacto, luego él decía que él era extraterrestre, después empezó a decir que él era el Cristo, y por ahí siguió. Una transformación de estas que le dan a las personas, ¿verdad?, en este tipo de arrebato, digamos, espiritual por un lado, y por otro lado pues algo también de psicosis que puede haber en la personalidad de la persona, o si realmente el fenómeno lo alteró o lo afectó de tal forma o tal manera que obviamente cambió su personalidad. Muchas cosas podrían haber, porque hay muchísimos casos, y hago la salvedad, donde luego de una experiencia de esta índole tan traumática, no solamente existen, ¿no?, las experiencias postraumáticas que hay de personas que son abducidas o secuestradas, porque estos no son abducidos, estos son contactados. En este caso de esta persona, pues, como en otras más, cambia obviamente su conducta, cambia su forma de ser. Recuerdo también a la reverenda Aybar de la
de la escuela Surcos, que estaba en la calle Mayagüez, o el espiritista, que su hijo también decía haber sido contactado en aquel entonces. Me acuerdo de este muchacho, Aibar, que contaba también que él había sido contactado y se comunicaba con ellos. Y otro tema interesante, pero en otro momento tal vez tengamos tiempo para hablar de eso. En aquel entonces, Edison Báez, un año antes, habíamos conocido en el 74 a un señor en Salinas que decía ser también extraterrestre. Primero contacto y luego se transformó en extraterrestre. En el caso de Báez, pues se convirtió alegadamente en Cristo. Y creo que hoy en día es predicador, así que bajó de rango de nuevo. Bueno, la cuestión es que en el caso de este señor Pedro Lleras, se reunía en el vertedero de Salinas. Yo fui en par de ocasiones a sus reuniones y sí se veían objetos extraños. Recuerdo que se veían luces a la medianoche sobrevolando el espacio y no son los satélites. Obviamente ningún satélite se ve a la medianoche, lo sabe, ¿verdad? Los satélites se ven al amanecer y al oscurecer por una o dos horas, mientras en el arco de la Tierra la luz del sol todavía pasa por arriba. Ya usted está oscuro acá, pero el sol sigue. Y en ese tránsito es que podemos ver los satélites todavía a las 7 de la noche, si oscurece a las 6, hasta casi las 8 de la noche, 7 y media, más o menos. Usted puede ver luces de satélite, pero ya a la medianoche en ningún lugar usted va a ver satélite. Dicho eso, es interesante encontrar una semejanza entre Edison Báez, este señor que conocimos nosotros en el 75, y el de este señor Pedro Lleras, que conocimos en el 74. Ambos hacían sus reuniones en vertederos, en basureros, punto. Uno en el vertedero de Laja, que era Edison Báez, y el otro en el vertedero de Salinas, que era Pedro Lleras. Cosa, allí en el vertedero, no sé si el gas metano ayudaba, el olorcito, los sulfatos, no sé, o es porque eran zonas aisladas y nadie se iba a meter de madrugada a un vertedero, vaya usted a saber. Pero eran unas interesantes coincidencias que se dieron aquel entonces cuando investigábamos estos asuntos, cuando éramos muy jóvenes todavía, ¿no? Y pertenecíamos a esta organización llamada CEMCA, Círculo de Estudios Metafísicos y Ciencias Afines, que fue fundada en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce. Y en ese grupo fue donde nosotros comenzamos a hacer este tipo de estudios ya, muy jóvenes, para allá, para el año 1974, 1975. Estábamos con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Ponce. Dicho eso, para dar un poco de perspectiva histórica a todo esto, y ya vamos acabando, me queda mucha gente por hablar. Aparte de Edison Báez, de Pedro Lleras, obviamente hubo mucha gente más, ¿no? Aquí hubo mucha gente más que tuvo supuestamente encuentros, no solamente cercanos o algún tipo de experiencia con estos ovninautas o estas inteligencias desconocidas, sino gente que afirmaba tener contacto con ellos. Había una señora que se llamaba, me acuerdo aquella señora apellido Gigante, hace muchos años atrás también, que tuvo este tipo, Elba, que tuvo este tipo de experiencias, y muchos otros más. O sea, la lista de gente que dijo haber tenido relación con estas entidades era enorme. Era como un boom. En aquel entonces era como una moda. Eso usted no lo ve actualmente. En aquel entonces no solamente aparecían criaturas extrañas, como el vampiro de Moca, que es un mito realmente, o el cangudrilo, el comecojollo y tantos otros más, el yeti boricua, y por ahí para abajo, 60.000 criaturas, no de la zoología fantástica, el folclore mágico nuestro, sino que la gente en aquel entonces hablaba de esos encuentros cercanos en los 60 y los 70, específicamente los 70, hasta los 80. Usted veía de 70 a los 80 gente que todavía decía que eran contactos extraterrestres en Puerto Rico. Yo recuerdo que estaba Billy Mayers en los 70, este suizo, que dijo haber tenido contacto con los seres de las Pléyades, que los mismos seres que Orlando Rimas describe haber tenido contacto también. Había allá en México otra contacto llamada Marla en México, que fue famosísima por estas cosas y que trabajó y que dice que la medicina extraterrestre. Y mucha gente más. Esto estaba en esa década, de los 70 y los 80, por todas partes. Pero llega la década de los 90 y la gente pues empieza a hablar más de las abducciones, de los secuestros. Y empezaban a hablar más de la experimentación. Claro que había habido el caso en los 60, a principios, de Betty Bernie Hills, ¿no? Este matrimonio compuesto por un afroamericano y una mujer blanca estadounidense, ¿no? Por ellos dos, que fue un caso que se ha discutido hasta la saciedad. Algunos dicen que fue una fantasía sexual, otros dicen que fue un cuento, otros dicen que fue real. Bueno, la realidad es que también trajo, ¿no?, un cambio de paradigma sobre las cosas como son. Y cómo investigar tal vez los encuentros cercanos, los contactos con estas entidades, lo que quiera que sean estas entidades. Bueno, la situación es que obviamente acá en Puerto Rico empezaron a surgir casos similares a los Estados Unidos. Por ahí cerrando, y esto lo vamos a tener en una segunda parte porque hay mucho. Aquí estoy dando una cápsula de estas experiencias cercanas aquí en la última frontera de las
personas que tuvieron la oleada del 72-73, los efectos posteriores de encuentros cercanos, entre tantas cosas, aunque de forma bien somera. Mire, mi amigo, en los 90 se hizo muy popular en Puerto Rico no solamente los secuestros, sino que las abducciones, sino las mujeres embarazadas por extraterrestres. Es decir, mujeres, un poco de agua, que alegadamente las dejaban embarazadas los seres extraterrestres, algunos por método in vitro, otros por otra tecnología, no por relación sexual directa, aunque hay una gran cantidad de casos que se hablan de seres extraterrestres aquí en Puerto Rico, en Brasil y Estados Unidos, entre otros lugares del mundo, donde ha habido contacto sexual supuesto y alegadamente entre los humanos y estas entidades, lo que quiera que sean estas entidades. Si son fantasías sexuales, si son experiencias oníricas que están soñando y tienen la pesadilla y creen que fue real, sueños vívidos, es otra historia también que hay que tocar y que hay, para eso hay un campo amplio de investigación. Lo que quiero aclarar con esto es que se hizo también popular en Puerto Rico como se había hecho popular en Estados Unidos. Me explico. Mira qué interesante, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos no es únicamente la cuestión del Estado Libre Asociado, ¿no? Y todo lo que nos conecta con el imperio estadounidense, con esa superpotencia, sino que es un poco más que eso. Lo que nos relaciona precisamente con los Estados Unidos en este tipo de casos es que en la mayoría de los casos en Puerto Rico, cuando usted los veía y los comparaba con Estados Unidos, específicamente en la década de los 80 y 90, era casi un carque una cosa de la otra. Si embarazaban mujeres en Estados Unidos, pues aparecían mujeres embarazadas en Puerto Rico por extraterrestres. Si secuestraban personas en Estados Unidos y les ponían agujas en el cuerpo, pues en Puerto Rico la gente que eran secuestrada también les ponían agujas en los cuerpos. Si le hacían la prueba a la próstata, que no es relajo, aunque la gente coge relajo, pues se hacía allá, se hacía acá también. Bueno, básicamente lo que sucedía allá sucedía acá por los encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo. Así que la relación iba más allá de meramente cuestión política, sino que había algún tipo de trascendencia en este tipo de cosas. No sé si aquí se copiaba la gente que tenía algún tipo, digamos nosotros, de problema, ¿verdad?, psicológico, alguna persona que tuviese algún tipo de crisis y captaba esto. Recuerde usted que antes todos los locos se creían Napoleón. Con el tiempo se fue transformando y muchos locos se creen contacto. No quiero decir yo con esto que el que tenga esa experiencia esté loco, no se me ponga tonto. Meramente es que los hay, de un lado o del otro. Usted no puede creer en todo abiertamente y no preguntarse el por qué. Usted tiene que ser incisivo. Pues yo he conocido muchísima gente desajustada, que no tienen nada de contacto con nada, que están locos de verdad. Y hay que medicarlos muchísimo. Y he conocido otros que definitivamente no están trastocados, no tienen ninguna disfunción mental, no tienen ningún tipo de condición mental. Simplemente algo extraordinario le sucedió. Y algo extraordinario cambió su vida. O por alguna razón ha habido un trauma, ¿no?, que ha quedado en ellos y que les afecta en su vida cotidiana. O sea, hay cosas aquí que son muy profundas y que no hay que despacharle a algún caso. Yo no creo en eso. Ah, eso no es verdad. Bueno, soy ignorante. Definitivamente hay cosas que sí hay que estudiar. Y por eso yo dediqué mucho tiempo de mi vida, mi tiempo libre, a investigar esto, porque yo sabía, como antropólogo, que aquí había un cambio, una transición social, había una modificación en la acción, en la actitud y en el comportamiento, no solo de los individuos, sino de la sociedad per se. Entonces, todas esas cosas había que verlas y nadie más le interesó desde ese punto de vista. La gente interesaba buscar el tornillo del platillo, buscar las marcas en la piel de alguien, si esto era psicosomático, ¿no?, si había un fenómeno psicopatológico, etcétera. Más o menos, si hacer, por ejemplo, hipnopsicosis, regresiones hipnóticas para ver qué le cuenta el testigo. Y ahí se van desde falsos recuerdos hasta fantasías, todo en el mismo paquete. Así que esto es complicadísimo. Y yo respeto a los investigadores de verdad. No respeto a los que siguen el chanchulleo, ¿no? A los ovnílatras, por ejemplo, que han creado una religión de la cuestión ovni. Son ovnílatras y eso es lo que adoran, no saben ni dónde están parados. Ese tipo de cosas. Hay otros que no saben ni dónde tienen el ombligo. O sea, hay cosas que definitivamente hay que respetarlas, hay que tomarlas con seriedad, hay que investigar los datos, hay que ver el trasfondo, etcétera, etcétera. Bien, bueno. Hay mucho más que hablar, esto lo vamos a dejar en la segunda parte. Quise traer esto como una introducción para estimularlos a ustedes a buscar más información, a darse cuenta que no todo es blanco y negro, que hay obviamente otros matices y que hay cosas que no se han podido explicar. Por más escéptico que usted quiera ser, por más que crea que sabe, no sabe nada. Se lo garantizo, no sabe nada. Lo dijo Sócrates y hay que citarlo toda la vida. Yo solo sé que no sé nada. Uno sabe que realmente cada día sabe más y más de menos menos. Yo realmente, después de tantos años, a estas alturas de la vida, haber visto tantas cosas, experimentado, entrevistado, compartido, hablado, estudiado,
investigado. Todavía es la hora que yo no puedo dar una explicación a esto, no puedo ser tan simplista y sencillo como decir, ah, que son Zetas Reticuli, ah, no, que son de las Pléyades, es que vienen tal, ah, qué fácil, eso suena que a muñequito de Bugs Bunny, ¿no? Las cosas estas que controlan y manipulan, este fenómeno manipula a la gente de muchas formas y maneras. Tanto es que hay gente que se suicidó en Puerto Rico, y yo lo he hablado anteriormente, gente relacionada con este fenómeno, ¿ok? Y eso podremos hacer nuevamente otro capítulo cuando hablemos de la zoología fantástica, de estas criaturas fantásticas en Puerto Rico, y obviamente de otros contactos, y obviamente el efecto, ¿no? Negativo como positivo que pueda haber. No todo es positivo, el que anda en ese viaje de Mavi no sabe lo que habla, porque la realidad que nos describe que hay miles de casos que no describen absolutamente nada positivo. Como hay miles de casos que son de deficiencias mentales, son de condiciones mentales, como hay miles y miles de casos sin explicación alguna, que necesitan explicación, una explicación seria, con gente que esté preparada, gente que esté entrenada para hacer este tipo de trabajo, personas que tengan conocimiento académico para poder elaborar este tipo de estudios y que tengan un interés genuino en saber qué es lo que realmente ocurre. Bueno, mis amigos, los dejo aquí. Hay mucho más que hablar, aquí habría que hablar la diferencia entre el medium, el paragnésico, el canalizador, el contacto, los vehículos biológicos que se utilizan para esto y tantas cosas más en este tipo de comunicación, si es que existe esa comunicación. Yo meramente dejo abierto el panorama a la discusión, ¿ok? Nadie lo sabe todo. Yo llevo demasiados años en este tipo de investigación para decir que fulano tal sabe, fulano tal no sabe un pepino, ni nadie, y yo no sé nada. Fíjense si esto trasciende las capacidades intelectuales o los potenciales que nosotros podamos tener de poder adjudicar o explicaciones o razones a este fenómeno que sobrepasa, obviamente, está por arriba de nuestras cabezas, sobrepasa nuestra propia experiencia humana, nuestras capacidades de entendimiento. Así que no es tan fácil como que bajó allí, salió una puertita, bajaron dos grisecitos, porque cuando allá los ven grises, acá los ven grises también. En USA son grises, ah, pues aquí son grises. Antes de eso, la mayor parte de los casos no explica en Puerto Rico, sépalo, porque inclusive lo puede ver en el libro del ingeniero o el doctor Sebastián Robiú, donde lo explica muy claro. Usted puede ver las experiencias de la gente que habían tenido encuentros cercanos a la década de los 60 y 70 y no eran grises. ¿Quién le dijo eso a usted? Que diga eso no sabe lo que habla. La mayor parte de los casos y los que yo personalmente investigué, como tantos otros investigadores, te los mencionaban de diferentes formas, hasta verdes como en las películas. De todas formas, chiquitos, grandes, largos, muy diferentes. Luego vino la influencia de Estados Unidos, que son grises, todo el mundo los ve grises. No sé si encuentra la mecánica, obviamente, de todo esto y la sugestión que puede jugar en todo esto. Hay que ver más allá de lo aparente. Es interesante, pero hay que despertar conciencia. Y este fenómeno, que ha sido muy maltratado por la opinión pública, por la prensa, por los pseudoinvestigadores, por los charlatanes, por el buscón, por el que no sabe que se lo inventa, por el que saca las cosas de contexto, por el que le saca el billete, por el que hace todo. Pues lamentablemente todo ese tipo, aparte de los loquillos que corren por los montes de Dios, esos locos por ahí uno que otro, inventando cuentos chinos, pues todo eso ha desacreditado cualquier investigación seria que pueda haber sobre estos asuntos. En Puerto Rico quedan muy pocos investigadores serios sobre este asunto y muy pocos se dedican ya. Yo personalmente ya no me dedico a esto. El ingeniero Orlando Plante estuvo muchos años y no se dedica a esto. El doctor Edwin Velázquez solo se dedicó muchos años también a buscar las criaturas estas anómalas que aparecen por ahí, chupacabras y otras entidades. Ya no pierde su tiempo con eso. El doctor Sebastián Robiú ya no se dedica absolutamente a nada de eso. ¿Ok? Queda uno que otro todavía que hace su mejor esfuerzo, Orlando Rimax, el mismo señor Jorge Martín y otros más que tratan todavía a esta altura de la vida de seguir investigando a ver si hay algo más que puedan dilucidar sobre este asunto. Pero ha habido tanta gente por ahí que definitivamente ha hecho que esto se convierta, ¿no?, en un mare magnum de locura y de cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y eso pues le falta el respeto, como yo digo, a la seriedad y sobre todo a la inteligencia. Bueno, los veo, mis amigos. Los veo este miércoles a 7:30 de la noche en Pensando en Voz Alta con otro tipo de asuntos. Analice todo esto, comparte el video, no tiene que pensar como yo, no tiene que creer como yo, no tiene nada que decir ok a nada, dúdelo todo, cuestiónelo todo, eso es lo que es inteligente, cuestionar. Pero busque información y si no sabe sobre el asunto, aprenda o mejor no opine, no meta las patas. Si no ha investigado nunca, no diga porque leyó que fulano le dijo, pues entonces se convierte en qué, una cacofonía de poca información y en un vacío, ¿no?, de experiencia. Así que lo importante aquí es tener conocimiento de causa, investigar
y educarse adecuadamente, informarse como es sobre estos asuntos sin llegar al sensacionalismo. Gracias y los veo más adelante el miércoles en Pensando en Voz Alta. Y te lo digo una vez más. Sayonara. Esta es La Última Frontera, tu amigo Eduardo. Se me cuida.